Este mes, el mes que le llamamos el mes rosa, que es porque nos sabemos que el Día Central de Prevención del Cáncer de Mama en el mundo es el día 19 de octubre, pero nosotros abarcamos para poder llegar a tratar de concientizar cada vez más a nuestras mujeres. Hemos hecho la apertura de este mes, que hemos tenido el apoyo de las autoridades provinciales, municipales, de otras instituciones, para que se tome conciencia. Bueno, nosotros, como repito, el 19 es el Día Mundial y es sábado, hemos preferido tomar el viernes 18 para dar una charla a la comunidad en el Centro Cultural del Bicentenario a las 18:30 horas con entrada libre, gratuita, para lo cual invitamos a toda la comunidad a llegarse. Hemos invitado para esa conferencia, para esa charla, al doctor Saúl Juan de la Universidad de Tucumán. Es un mastólogo, o sea, un especialista en mama, quien va a tratar de conversar con las mujeres de Santiago. Hay muchas que son pacientes del doctor también, así que ya lo conocen, y otras por nombre, pero quiero decirles que es un profesional que tiene muchísimos años en esta especialidad y conoce todos los aspectos en donde las mujeres podrán conversar con él, sobre todo cómo prevenir, cómo llevar adelante, enterarse de todo lo que tiene hoy la ciencia para cada una de las pacientes. Y va a haber un panel también de médicos de Santiago para acompañarlo al profesor, que está formado por el doctor César Albuisek, la doctora Gabriela Jorge y quien les habla, la doctora Delia de Álvarez. Porque queremos que todas las mujeres pregunten y lleven todo lo que quieran, las respuestas de todas sus preguntas, ¿no? Así que eso sería el viernes 18. El lunes 21 vamos a estar como todos los años haciendo mamografías en Plaza Libertad, en Libertad e Independencia. Ahí contamos con el apoyo de la Unidad Sanitaria y Móvil del Ministerio. Entonces vamos a hacer mamografías por orden de llegada, desde las 8 de la mañana hasta las 12 y desde las 17 hasta las 20 horas. Y también vamos a entregar, por supuesto, folleterías informativas y vamos a entregar también turnos que los hemos hecho en coordinación con APS, que es responsable de las UPAs, y la Dirección de Salud de la Municipalidad, que es responsable de las CAPS, para que esa unidad sanitaria móvil, en días sucesivos al 21, puedan ir por los barrios, ¿no es cierto?, a hacer las mamografías. O sea, lo que nosotros queremos a las mujeres es facilitarle que se hagan sus mamografías, porque a veces no se puede salir del barrio por los chicos, por esa cosa. Entonces, sabemos que la mamografía es el método en el mundo, no ha sido superado para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, ¿no?